Proyectos de investigación que representen una solución para la pandemia serán la prioridad del Fondo de Desarrollo Científico para Atender Problemas Estatales 2020. La convocatoria contará este año con una bolsa de 30 millones de pesos, 10 millones menos que el año pasado y 9 retos, 4 de ellos relacionados al COVID-19, desarrollo de métodos de detección del virus, monitoreo de riesgo del síndrome metabólico, suplementos alimenticios y medicamentos y de ciencia de datos, de monitoreo de casos, explicó el director general de Ciencia y Desarrollo Tecnológico, Daniel Jacobo. Y algo bien importante también que deben de tener en cuenta al momento de aplicar a esta convocatoria es que son proyectos a 6 meses, comparado a otras convocatorias que son generalmente a 12 meses, 18 meses, esta convocatoria son retos que queremos solucionar en 6 meses, por lo tanto necesitamos trabajar de forma conjunta toda la comunidad científica y se necesitan proyectos que sean muy bien articulados entre varios grupos de investigación, varios investigadores. Vamos a buscar que sean grupos de investigación los que estén aplicando a la solución de estos retos. Los otros 5 retos son sobre la calidad del aire y el desarrollo de soluciones a la contaminación del río Santiago. A pesar de la coyuntura, la bolsa sufrió un recorte, reconoció el director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Francisco Medina. Las propuestas podrán ser apoyadas hasta con un 70% del monto total del proyecto. De hecho, se pueden solicitar al fondo recursos por hasta 3 millones de pesos, lo cual involucra un monto total de 4.285.714 pesos, ya con el 30% de concurrencia. La bolsa total son 30 millones de pesos. El año pasado tuvimos una bolsa de 40 millones de pesos. Este año, pues debido a la situación con la que estamos atravesando con la pandemia, es un poco menos, pero sin embargo sí quiero resaltar que somos el único estado del país que está lanzando una convocatoria. El gobierno del estado también lanzó la convocatoria del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología, con 6 categorías: mérito en desarrollo científico y tecnológico, ciencia, innovación y tecnología, ciencia y tecnología contra el COVID-19, investigación temprana y divulgación. La bolsa a entregar es de 781 mil pesos. Señal informativa, Georgina García Solís.